Buenas a todos, chicos y chicas, ¿qué tal están? Espero que estén muy bien. Bueno, cracks, como verán, acá estamos en la siguiente fase del modo aventura de Plantas contra Zombies 1. Me refiero al, no al patio, sino a la piscina, a la parte trasera de la casa del loco Dave. Bien, acá aparece Dave, el loco, con sus argumentos. A ver, vamos a ver lo que dice. Parece que los zombies desisten en atacarte por el frente. Te dirigen al jardín y encima no puedes usar las setas. Duermen de que ven mis ojos. Bueno, está bien. Las setas no las podemos utilizar, por eso están en negrita. Bueno, están medio negro, sí. Ok. Ok, vamos a ir con girasoles. Tenemos que arreglar guisantes. El aguisantes. Bueno. Ok, repetidora, no, la que más vamos a utilizar va a ser papapum y nuez. Vamos a por ellos. Listos, preparados a plantar. Vamos a la carga. Como siempre, cracks, no se olviden, doble filo. Bueno, ya que es la piscina, la parte trasera, vamos a plantar dos neufares, pero bueno, ya, vamos a decir bien neufares. Okay. Vamos a esperarlo. Papá, ya que nos vamos a tardar un poco de más en esto. Perfecto. Bien. Vamos a seguir al planeta. Ahí se acaba de armar el papapón. Lanzaguisantes, como decía. Lanzaguisantes o repetidoras. Lanzaguisantes, como decía, ¿no? Me refiero a estos. La repetidora. Y el cristal. Creo que ahora es bueno. Ok. Bien. Perfecto. Vamos a empezar lanzando. El avisantes. Muchos girasoles, pero creo que no es suficiente porque
parecer demasiados zombies, pero no sé si realmente vamos a llegar a plantar todas por acá. Quisiera que ahí liquidamos al último zombie y tenemos una nueva plantita. Vamos a ver de la que ya saben de quién se trata. Obviamente, nada más ni nada menos que Apisona Flor. Tienes una nueva planta. Es la Apisona Flor, que es la que aplasta a los zombies una vez que los llega a localizar de lado a lado y los deja bien aplastados. Así que bueno, nada cracks, con esto terminamos, espero que les haya gustado, si les gustó denle manita arriba y suscríbanse al canal, no se olviden de compartir con sus amigos, como siempre les digo, así que les mando un gran saludo a todos, se cuidan, se bañan, adiós.